En episodios anteriores. Vamos por una Hershey, ok. Jalo, capaz que no encontramos, ¿eh? Pero Dunkin' de los amarillos, no. Mejor nos echamos la vuelta. Mejor mañana volvemos, ¿no? Vinimos de nuevo a Costco. ¿No llegaron dumplings? No. Quería saber, ¿ya no ha llegado el dumplings el día de hoy? No creo. Pues ni modo, habrá que esperar en 10 días. Bueno, una semana dijo, ¿verdad? Una semana. Y ya para ese tiempo ya no va a estar el tren. Sí, exacto. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. ¡Mi gente! Nos encontramos otra vez acá en Costco. Y esta vez venimos con la consigna de encontrar dumplings. Sea como sea, vamos a encontrar dumplings aquí o en otro lugar. Vamos a darle, vamos a dejar que la suerte nos acompañe el día de hoy. Y vamos a probar los dumplings, porque esto no se puede quedar así. No los hemos probado y tenemos que hacerlo. Así que, vénganse, vamos a ver si ya hay. Vean, amigo, vean, ¿eh? ¿Cuál estamos? ¿En el Sam's, no? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Uy, qué amargado! ¡Ay! ¿Hola? Pues sí, hola, ¿cómo estás? Mira, están, güey. Hemos encontrado el paraíso, mi gente. ¡Ahí nos vemos! Aquí están las dumplings al vapor. Güey, ¿dónde vamos a parar, güey? Hay un filón. Oye, espérame. Vamos a darle un giro diferente, ya que encontramos los dumplings. El otro día visitamos una tienda china donde venden dumplings auténticos. Entonces, vamos a probar, vamos a comparar los reales de Costco contra los originalmente chinos. ¿Qué les parece? Así que primero vamos a apagar esto, que va a estar largo este pedo. ¡Vámonos! Pero me hizo algo que me dijeran a Alex. Ya te sigue en TikTok, pues. Ah, perfecto. ¿Cómo se llama? Carlet. Ay, güey, ahí está. Un saludo a Carlet de parte de tu amigo Shalabelab. Te mando un fuerte abrazo. Y bendiciones, siempre viviendo una vida sin limitaciones. Gracias. Listo, nos vemos. Sí, un gusto. Vamos. Está buena la filita, ¿no? Macizo. La mano se arriba, muévelo sin tu. Muy bien. O sea, con tarjeta. Vete para allá, güey. ¿Qué me está llevando? ¿Y a ti? Vigente, ahora nos encontramos en la Plaza City Center. Aquí acaban hace poco de inaugurar este supermercado chino. Entonces aquí vinimos el otro día y encontramos dumplings originales traídos, exportados directamente. Importados, ¿verdad? Importados. Pendejos. Importados directamente desde China. Así que vénganse para que los conozcan. Vámonos. Ah, ok. ¿De pollo no tienes? No. ¿No? Bueno, llevamos estos. Sí. Ahí está. Va. Vamos a pagar. Ahí está. Ahí está. ¿210, por favor? ¿Quieres una bolsita o si está bien? Ah, sí está bien. Yes.
Ay, como neto, amigo, como neto. Pero si están congelados. Mira, esto lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer primero en el vapor, ¿va? En el sartén, así que espérenme tantito. Les ponen tantita agua, ¿no? No lo sé, tú dime. Ahí está. Mira, vamos a poner. Ahí te va. Vamos a poner 3 y 3 de allá, ¿ok? Vamos a poner 3 de estos también. Pues fueron los que compramos en la tienda china para, pues, comprar las 2, ¿no? ¿Para qué va? Oh, mira, vienen más, ¿no? Bueno, quién sabe. ¿Te lavaste las manos, Hachi? Qué bueno, porque tú no lo estás agarrando, güey. Lo estoy agarrando yo y yo sí me lavé las manos. Exacto. Bueno, vamos a ponerlos aquí. Igual van a soltar agua, pues mira, están congelados. Ahí está. Y vamos a poner 3 de estos. Voy a poner fuego bajo, ¿no? Bajamos el fuego. Tantita agua. ¿Más? Puta. Ahí mero. Y tapamos. Vamos a taparle. Y que el vaporcito haga la magia. A ver qué pedo. Vamos a poner otros acá en la air fryer. En la freidora de aire. Vamos a acomodar aquí. Aquí mero. Ponemos los virales de TikTok. Que no salen. ¡Órale! ¡Órale! Una nalgadita. Una nalgadita. Ya. ¡Órale! Ahí estamos. Y por acá ponemos los auténticamente chinos. Que la verdad, pues son igual comerciales, ¿no? Pero se supone que traíos desde China. Shiny. Ahora. Broyo. Broyo. ¿Qué es broyo? Bake. Ok, bake. ¿Cuánto le ponemos? A ver. ¿No dice aquí? 165 grados. Bueno, está 160. Entonces vamos a ponerle 1.5 porque pues, no está la temperatura. Como buen mexicano, sacando cálculos. A huevo. Ahí está. Así que vamos a ver cómo van acá. Tengo miedo, güey. Tengo miedo. ¿Sí huele? ¿Sí huele? Sí, sí huele. Uy. Yo digo que van a tardar un poquito más porque pues están congelados, ¿no? ¿No los tienes que menear? ¿Los meneo? Ahí te va el meneo. ¿Así? ¿Así o más? Ay. A ver, vamos a. Como para que no se peguen, ¿dices o qué? ¿Cómo pones? Ay, 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 sí. Ah, mamoncita, mija. Qué bárbaro. Para comérmelos a gusto. Ay. ¿Y los dumplings? También. Ay. Que la gente no sabe es que no me vas a dar. ¿Y dumplings? No mames, no sé qué voltear. Ahí está. Mi gente, estos, la verdad, prometen mucho, ¿eh? Fíjate, pues vamos a cortarle a ver qué, a ver cuál es el resultado hasta el momento. Oye, mía, pero sí se ha dado un juguito. Sí, se ha dado un percherón. Sí. Bueno, los dejamos ahí reposar para probarlos todos juntos, ¿va? Oye, no se ven tan mal. Ahora, a ver. Gente, ahora vamos a preparar los de la microondas, así que ya les abrimos tantito ahí. Y ahora 2 minutitos. Estamos llevando las instrucciones de la caja, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver cómo siguen nuestros dumplings. Ahí va. Uy, uy, uy. Creo que ya, ¿no?
Ya lo vamos sacando, yo creo. Uy, algo bien, ¿eh? Ya. Yeah. Ay, papá, ¿quién va a quedar? ¿Quién va a quedar? No. Ah, sí, qué rico. Se ven iguales, ¿eh? Se ven iguales. Vamos a ver si saben iguales. Oh. Oh. Por aquí se supone que trae una salsa, ¿no? Uy. Ay, que hay algo que no me agrada, amigos, que es el como lo dulce. Entonces, pero bueno, vamos a ver. A ver qué tal. Está como espeso, como si fuera una especie de teriyaki, güey. Sí, es como dulce, güey. A mí en lo personal no me agrada mucho, pero vamos a probar a ver qué tal. Miren, ya salieron los de Costco. Vamos a dejarlos por acá. Oh. Ahora vamos a meter los de la tienda Chinese. Que por cierto, nos dijeron que no era como que lo ideal. Pero pues vamos a ver qué es lo que sale. Total, si salieron unos, deben de salir los otros, ¿no? A ver qué tal. Bueno. ¿Vamos probando o qué? Bueno, vamos a ver qué tal. Tenedorcito porque... Digo, nos gusta la comida china, pero... Chinos no somos. Vamos a darle. Ay, no sé cuál primero. ¿Viral de TikTok? Vamos a ver qué pex, amigos. Ay, güey, ya hiciste un cagadero aquí. Mijo, está rico, está muy rico, pero no me esperaba ese sabor, ¿sabes? Me esperaba algo totalmente diferente. Pues está bastante bueno, ¿eh? Mm. Vamos a probar ahora los otros. Esto no traen salsa ni nada, amigos. Mm. No sé, yo en lo personal sí prefiero estos, los auténticamente chinos. Tienen más textura el relleno. No es tanta como masa. Mm. Pero la verdad están muy buenos los dos. Muy, muy ricos. Vamos a ver cómo salen los de la air fryer. Con el tenedor vamos a sacar uno que, fíjense, sale como bronceadito. Y vamos a sacar uno de estos. Okay. ¡Ay, qué bonito! Siento que estos, al momento de meterlos aquí, va a dar más sabor. Vamos a ver. Primero vamos con el viral de TikTok. De Costco. Venga. El relleno agarró más temperatura en la air fryer. La textura no es crocante, es como chiclosa. Entonces, cosa que no agrada mucho.
Pero el relleno sabe mejor. ¿Quieres que partamos? ¡No! Así mero. Para que se le salga el caliente. Sí. La vida es un riesgo, carnal. Ok. Venga. Igual, la textura es entre crocante y un poquito ciclosa, entonces no me agrada, a mí en lo personal no me agrada tanto. Por lo que he visto, la textura de un dumpling pues debe de ser así, ¿no? Blanda, de alguna manera tipo pasta, ¿no? Entonces, siento que no. Por último, mi gente, aquí tengo los de microondas, que son los de Costco. Mira, Richie, si te fijas. Mira, lo voy a poner enseguida el otro para que veas ya. Para empezar, se pegaron aquí. Ay, cabrón. No sé si se alcanza a notar, pero se ve un poquito más oscuro. Cualquier cosita, incluso como infladito, entonces. Vamos a picarlo para que se le salga el aire, porque debe estar el vapor a todo lo que da ahí adentro. Sí, huele. Huele bien. Tengo miedo porque siento que va a estar bien caliente. Si tenía algo de cómo se está yendo. Como una especie de pollo molido con pues las verduras y los vegetales, ¿no? Pero sí, es como si molieras y hicieras una masita y esa masita la hicieras en una tipo empanadita. No voy a hablar todavía. Voy a sacar primero los otros. Están pegados también, amigos. Se pegaron un chingo. ¡Ah! Está bien caliente. Y el Rishi metió como 20. Al momento de hacerlo en el microondas, se hace. Ya. Pueden percibir, esta madre está duro. Entonces no. Pues no creo que sea la textura que deba de tener, ¿no? Ahí ya se va. Esa misma textura te termina molestando en la boca. Sí, siento que, no sé cómo sea el relleno, déjeme abrir uno de estos que hicimos en. Ah, sí, con razón. Si se fijan, el relleno de estos es menos molido, menos carne molida y como más. Más entero, exacto, más entero el pollo. Entonces por eso se siente más la textura, ¿no? En cuestión de cocción, creo que es más que obvio. Van a tardar más, pero sartencito, tantita agua, fuego bajo, garantizada la textura y el sabor. Yo sí cambiaría la salsa, a lo mejor por algo un poquito más salado, pero ya eso es cuestión personal mía, porque pues sí se me hace muy dulce, pero a los que les gusta el agridulce, está excelente. Así que comenten, amigos, si ya comieron los dumplings y qué les parecieron. Están muy buenos, la verdad. Sí,
sí los recomendaría buscarlos. Nos costó mucho, pero aquí se logró. Y pues nada, amigos, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como XLabelab, en todas y cada una de ellas. Suscríbanse, denle like, comparten, comenten y nos vemos en un próximo video. No sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Bye.